parte de la ciudad ya cuenta con este tendido de red? No, nosotros, usuarios que tengan fibra hasta la casa, todavía no hay ninguno. Sí hay toda una fibra tendida que da toda la vuelta a la ciudad, que sería la fibra troncal. A partir del mes que viene estaríamos tirando. Desde esa fibra troncal vamos a ir barrio por barrio, no vamos a ir tan rápido porque, bueno, esto son obras muy costosas, pero vamos a ir desarrollando cada barrio o cada zona, más o menos de 4x4 cuadras, le vamos a ir dando ese servicio. Lo que hicimos ahora no, es otra cosa. La fibra que estamos instalando ahora es para mejorar el servicio existente. Es porque ya tenemos muchos clientes. Usted sabe que hemos tenido una avalancha de pedidos porque en realidad en Austin siempre fue un problema el tema de internet. Y bueno, tenemos un problema de crecimiento, ¿no? Hemos crecido mucho. A raíz de eso hemos pedido un crédito, recién ahora ha salido. Y bueno, para dar un nuevo paso para que internet funcione en mejores condiciones. ¿Esto de qué manera se va a ver reflejado en el costo del cliente? ¿Se va a encarecer internet? No, esto no tiene que ver con eso porque se sacan créditos y se va pagando con el tiempo. Esto es simplemente asumir un compromiso de mejora. Así como en un momento le habíamos duplicado la velocidad sin costo, en este momento esto es para mejorar el servicio existente. Si hay muchos clientes, y entonces, bueno, hay que dar un salto en cuanto a cómo prestar el servicio. Y este es el momento para hacerlo. ¿Cuándo comenzaría a funcionar entonces este nuevo servicio de internet? Nosotros calculamos que en 15 días más o menos ya la fibra va a estar en nuestro vínculo desde la ciudad hasta el cruce donde está Silicon Valley. Calculamos que en 15 días debiera estar activo, con lo cual a partir de ahí ya se verían los resultados. Mientras tanto, hasta que funcione el nuevo sistema, ¿qué pasa con los reclamos de los vecinos con el tema de internet? Bueno, nosotros tenemos distintas causas por las cuales a veces son cuestiones distintas a lo que estamos tratando de solucionar. Hay distintos problemas que pueden afectar internet. Por eso que, como son muchas las posibilidades, cuando tengamos este vínculo, si alguien tiene problemas es porque se trata de alguna otra cuestión. A veces es la propia máquina del usuario la que no está funcionando. Y nosotros en muchas ocasiones, si le ponemos a punto, por decirlo así, a punto la máquina al usuario, a pesar de que no nos corresponde, ustedes saben que cualquier otra empresa prestadora de servicio, le llaman, le hacen dos o tres pruebas, si da bien, se van y no tocan tu máquina, ¿no? Nosotros, bueno, tratamos de ir un paso más adelante. A veces, cuando es así, uno no sabe realmente muy bien dónde está el problema. Puede ser una cosa, puede ser otra. Estando este nuevo vínculo, donde el ancho de banda y la posibilidad de pérdida de paquetes, el ancho de banda es muy grande y la posibilidad de pérdida de paquetes es muy pequeña. Si alguien tiene problemas es porque está pasando alguna otra cosa, o tiene un cable que está afectado, el que le llega hasta la casa, o la computadora tiene un mal seteo. Es decir, no es siempre una sola causa. Pero siempre es bueno ir despejando incógnitas, como uno dice, ¿no? Es decir, bueno, si yo corrijo esto y la persona sigue teniendo algún problema es porque, bueno, hay alguna otra cosa y es más fácil focalizarlo y encontrarlo, ¿no? Cuando es así, que es muy, muy generalizado, no se sabe realmente si es el problema general o es un problema particular de la persona.